videos pasados hablamos sobre los factores que aumentan nuestras probabilidades de tener diabetes. Si no lo has visto, te dejo el link. Uno de ustedes nos dejó este comentario diciendo que la genética solo influye un 15% en las probabilidades de padecer diabetes. Por lo que surge la pregunta, ¿qué tanto afecta la genética el desarrollo de la diabetes? Antes de seguir con el video de esta semana, no te olvides de seguirnos, darle like y compartir este video para seguir haciendo contenido que te ayude a entender más sobre la diabetes y cómo puedes cuidarte a través de la alimentación y tu estilo de vida. Como ya vimos, la diabetes no es causada por una sola cosa, sino por varios factores de riesgo que están asociados a ella. Para entender mejor lo que es un factor de riesgo, podemos pensarlo como una balanza. La genética, fumar, nuestra alimentación y estilo de vida son factores protectores o de riesgo que pueden influir e ir inclinando la balanza de un lado a otro. Para la diabetes tipo 2, la genética es un factor muy importante y que tiene un gran peso en el desarrollo de la diabetes. Aún no podemos decir con exactitud los porcentajes de qué tanto influencia la genética en nuestras probabilidades de tener diabetes, porque puede variar de individuo a individuo. Pero hay algunos estudios que sugieren, si uno de tus padres tiene diabetes, tienes el 40% de las probabilidades de desarrollar diabetes. Si tanto tu mamá como tu papá tienen diabetes, tus probabilidades pueden aumentar hasta un 70%. Pero recuerda, esto no quiere decir que forzosamente vas a desarrollar diabetes si tus papás la tienen, ya que la genética no es un factor decisivo, es un factor de riesgo. Hay otros factores que pueden intervenir y muchos de ellos tienen que ver con tu alimentación y estilo de vida, como el tener una alimentación rica en frutas y verduras y manejar adecuadamente tus niveles de estrés. Todo esto te permite reducir tu riesgo de padecer diabetes o sus complicaciones en el caso de que ya la tengas. Si tienes alguna otra pregunta sobre diabetes y el cómo cuidarla o prevenirla a través de tu estilo de vida, no te olvides de dejarla en los comentarios para que podamos responder.